Adoptamos esa postura cómoda y tomamos conciencia de la respiración. Y dentro de las múltiples, numerosas, infinitas posiciones que puede adoptar mi cuerpo para esta meditación, y siendo consciente de ellas, elijo esta. Elijo una. Y te das cuenta de que puedes estar meditando en cualquier otra postura. Y eliges esta, dentro de las infinitas que hay. Y te das cuenta de que la postura es la neutralidad. La forma postural es la cristalización de lo que no está hecho. Así que decides adoptar, degustar la postura que has elegido. Y en esta postura está contenida otra vez la neutralidad absoluta, está contenida el resto de posturas infinitas, porque en este instante y en cada momento puedes elegir adoptar la postura que tú quieras. Y disfrutas de tu libertad de elegir la postura y de sentir de que puedes adoptar cualquier postura en este instante. Todas son potenciales, todas son posibles. Y lo sientes así. Y todo movimiento que realizas contiene otra vez la neutralidad. Y te das cuenta como no hay nada hecho en este instante. Y empiezas a sentir este estado de potencialidad pura. Te permites sentirlo. Me permito sentir que este instante no está hecho. Es indiferenciado. Es neutro. Y empiezo a sentir esa sensación de no hay nada hecho. Este mismo, mi postura no está hecha porque puedo elegir otra. Y dentro de esta que he elegido está contenido otra vez la totalidad de posturas. Por tanto, no está hecha. Y aceptas y te permites sentir el estado de que este momento no está hecho. Puedes elegir levantarte. Puedes elegir hablar, puedes elegir estar en silencio, puedes elegir bailar, puedes elegir moverte, puedes elegir infinidad de elecciones. Pero antes de elegir cualquiera, siente que no está hecho. Este momento no está hecho. Está esperando ser hecho por mi libertad de elegir por lo que me apetece, me inspira mi ser, yo mismo.
y me doy cuenta que este instante no está hecho. Cualquier cosa que sea colapsada, simultáneamente otra vez surge ante mí lo no hecho. Qué maravilla sentir que este instante está por hacer y yo soy quien da forma a lo no hecho. Y siento esa libertad absoluta. Y en este instante, al no estar hecho, todavía no pienso algo específico, porque pensar es hacer, es crear, es utilizar la energía mental para dar forma a la no forma. Un pensamiento ya es algo hecho, energía hecha pensamiento, no forma hecha pensamiento. Y empiezas a reconocer de que tú eres no hecho. Ser persona es estar hecho. Ser alguien es estar hecho. Todos son ideas. Ahora eres no hecho, un campo de potencialidad pura. Pura vida, puro ser. En este instante no eres imagen, no eres nada, no estás hecho. Todo está contenido en ti. En este instante puedes ser una flor, si te colapsas y te sientes en ella, y te sientes ella. Puedes ser un pájaro o una nube. Puedes ser un árbol o un fruto o el viento. Puedes ser una persona meditando. O puedes simplemente ser. No estoy hecho. Lo siento. Siento el estado, la magnificencia del estado no hecho que soy. Ser significa no hecho. Yo soy. Yo soy aquello donde todo está contenido, donde todavía no estoy hecho. Y en este instante te acercas al estado supremo de no hecho, de ser. Y saborear lo que es en este instante que no esté hecho. Y te das cuenta de que este lugar tampoco está hecho todavía. Estamos meditando, pero como la parte está simultáneamente en la neutralidad, en este instante deja de estar hecha. Cada instante es nítido, inmaculado, puro, libre. Este instante no está hecho. Este lugar no está hecho. Podemos bailar, podemos reír, podemos hacer infinidad de cosas. Y qué maravilla sentir que no está hecho. Y que soy yo quien hace lo no hecho. Por el gozo de extenderme a mí mismo. Yo puse ahí la energía no forma para yo hacerla. Yo me puse a mí mismo en un tablero neutro para gozar haciendo, extendiéndome, siendo quien soy. Todo es uno porque el tablero y yo somos uno. Yo me imaginé a mí mismo e imaginé el tablero neutro para deleitarme a mí mismo. Este instante, este lugar está no hecho. No existe lugar. Es un campo de potencialidad pura, no hecho. Y qué maravilla sentirme que puedo hacer de él, que soy libre de danzar, de bailar, de meditar, de reír, de jugar, de enfadarme, de tener miedo, de sentir rabia, de sentir ofensa, de sentir esperanza, de sentir saber, de sentir certeza. Libre para que lo explores. No está hecho. Este día no está hecho. Y lo siento así.
y lo sea así. Esto que llamamos tarde-noche no está hecho. No hay nada hecho, jamás está hecho hasta que tú decides hacerlo, en este instante. Es por ello que si no está hecho este momento, no existe pasado ni futuro. Porque el pasado es un pensamiento hecho en este momento. Si aquí y ahora no está hecho, el pasado no existe. No es más que un concepto, pasado. El futuro no existe, no es más que un concepto, pasado. En este instante no está hecho. Por tanto, yo no soy una persona, una imagen, un algo. Soy la libertad suprema, absoluta, infinita, eterna. Yo no me hice a mí mismo a través del nacimiento, ni me desharé con aquello que llamo muerte. Si yo soy el estado de no hecho, yo soy eterno. Porque la vida, el nacimiento, la muerte está contenida en mí. Surge de mí, como el sonido surge del silencio. Yo soy no hecho. Y experimentas en este instante el estado de no hecho y reconoces lo que es Dios. Dios es lo no hecho. Reconoces lo que es el ser. Ser es el estado de no hecho. No estoy hecho. Sabe, siente. Este momento no está hecho. Todo pensamiento que piense es porque yo convierto la no forma, lo no hecho, en hecho. Y disfruto y me deleito observando los pensamientos. Soy dueño de todos ellos. Soy dueño de pensarlos o no pensarlos. Si no estoy hecho, no hay pensamiento. Cuando pienso, hago y experimento. Pero soy más allá de lo hecho. Realmente y verdaderamente, este lugar no está hecho. Tú no estás hecho. Este momento no está hecho. En este momento no hay nada hecho. Es por ello que eres todo. He ahí tu eternidad. He ahí tu divinidad. No existe nada fuera de ti. Guru.
Y sigo deleitándome en el estado de saber que este instante no está hecho. No hay nada que determine este instante salvo yo mismo. No está hecho. Experimento su neutralidad. Todavía no lo convierto en forma, sigue en la no forma. No está hecho este instante. Esta tarde no está hecha, ni la noche está hecha. Siente esto. Qué seguridad más inmensa, qué certeza más absoluta, qué paz más grande, sabiendo que no hay nada hecho. Que está por hacer a través de mi sentir. Mi sentir hace lo que no está hecho. Y aquí siento lo no hecho. El día no está hecho, jamás puede estar hecho. Aquello que llamo semana es un concepto. Yo hago el concepto semana. E incluso la semana no está hecha, no existe. El mes no está hecho, no existe. El año no está hecho, solo existe este momento no hecho. No existe concepto año. No hay nada hecho en este instante.
el lugar no está hecho, es absolutamente neutro. La ciudad no está hecha. Siento la neutralidad. El mundo no está hecho. Es por ello que no existe como algo separado de ti, sino es algo a lo que tú das forma. Es una neutralidad, un campo de potencialidad pura. Lo puedo hacer bonito, lo puedo hacer feo, lo puedo salvar, lo puedo limitar. Puedo verlo tal y como es. Un campo no hecho. No existe. Como este instante que estás sintiendo y viviendo. Este momento no está hecho. Y tú eres libre en este instante. Absolutamente libre. Libre de hacer de este momento lo que se ha inspirado. Hacerlo a través de tu inspiración. Qué libertad más absoluta. Saber que no hay nada hecho. Todo está por hacer. A través de mi sentir, nada me determina, sino que yo determino el mundo. No hay causas externas, yo soy la causa. Yo soy la gente que cristaliza. Yo soy el ser creativo que crea, que extiende y que se deleita compartiendo. Yo soy. No poseo personalidad porque la personalidad ya está hecha. En este instante no estoy hecho. No soy alto ni bajo, ni guapo ni feo, ni mayor ni más joven. No estoy hecho. No tengo un nombre. Solo soy. Soy este instante no hecho. Esta es mi verdadera naturaleza. Ser. Soy. Simplemente soy. Siente como el mundo no está hecho. Es un campo no hecho. No existe. Y tú estás en un lugar neutro donde no hay nada hecho en este instante. Todo puede ser hecho por ti. Todo está ahí dispuesto para ti, para que lo hagas, para que te extiendas. Cuánto amor. Darte aquello que llamas mundo para que te extiendas en él y compartas tu gozo libre, creativo y eterno.
Suavemente vas a ir abriendo los ojos, permaneciendo en este estado de no hecho, y seguirás haciendo y no haciendo.
con los ojos abiertos. Y te permitirás sentir este instante no hecho con los ojos abiertos. Y al ver el mundo, a ver los compañeros, eso quiere decir que has hecho el mundo. En este instante, al abrir los ojos, ya has hecho el mundo, porque lo ves. Ves el lugar, ves las personas, pero dentro de la parte está el todo, por lo que ese instante no hecho debe seguir estando y siendo aquí y ahora. Así que con los ojos abiertos, sientes y experimentas cómo este momento no está hecho. Está esperando que tú lo hagas. Esperando que tú te muevas para hacer una forma, una postura. Esperando que lo camines. Me pregunto de lo no hecho cuál será tu próxima palabra que digas, que tú hagas. Sea en el grupo, sea con un compañero, ¿qué pregunta harás? Atento a la pregunta, atento a la palabra que hagas de lo no hecho, porque estarás haciendo. Eres un ser creativo que vive en lo no hecho, que es lo no hecho y se deleita haciendo. Y en lo que está hecho, está contenido lo no hecho. Este instante no está hecho. ¡Cuánta libertad! ¡Cuánta paz! Puedo vivir intensamente este momento. Puedo disfrutar de este momento. Soy libre de sentir, porque yo elijo el sentir. Porque no existe nada fuera de mi sentir. Yo soy. Y tomo conciencia de mi respiración. Y me permito hacer un movimiento.